Nosotros, como saben ustedes, ambos gobiernos, y en particular tanto el primer ministro Blair como yo, pues impulsamos hace unos meses una declaración que dio lugar posteriormente a la celebración del Consejo Europeo de Lisboa, en virtud del cual entendíamos que Europa debía afrontar un proceso importante de reformas económicas, de reformas sociales, y afrontar las nuevas posibilidades tecnológicas en orden a crear el mayor espacio de prosperidad económica del mundo en los próximos 10 años. Eso significaba aprovechar correctamente las nuevas tecnologías, apostar por un proceso de reformas, de liberalizaciones y apostar a su mismo tiempo por la modernización de nuestros sistemas de protección social. El primer ministro Blair y yo hemos firmado hoy una nueva declaración en virtud de la cual queremos dar un nuevo impulso a esos proyectos. Queremos dar un nuevo impulso a ese proceso de modernización económica y social europea, muy especialmente además en estas circunstancias, y queremos y desearíamos acelerar todo el proceso de reformas establecido en el Consejo Europeo de Lisboa, de tal manera que nuestros países, España, Gran Bretaña y especialmente en su conjunto Europa, pues sea cada vez más flexible, más competitiva, adopte más reformas y, por lo tanto, existan garantías de crecimiento, existan garantías de empleo y existan garantías de mantenimiento de nuestros sistemas de protección social para el futuro. Al respecto, hemos firmado también una carta dirigida al presidente de la Comisión, Romano Prodi, y una carta enviada a todos nuestros colegas de la Unión Europea en el sentido de lo que nosotros consideramos conveniente en desarrollo del Consejo Europeo de Lisboa a los efectos de seguir, de acentuar y de incentivar ese proceso de reformas económicas y sociales. Tercera cuestión que yo les quería decir como introducción: la relación bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno británico es una relación, como digo, de confianza. Nuestras relaciones comerciales superan la cifra ya de 3 billones de pesetas entre el Reino Unido y España. Las relaciones de inversión del Reino Unido en España es muy intensa. La de España en el Reino Unido es una inversión también creciente. Hemos podido comprobar un clima de confianza entre nuestros inversores y empresarios británicos y españoles. Y al mismo tiempo también pues existen datos económicos verdaderamente importantes de nuestra relación. O pues puede ser, en el sentido económico, el hecho de, por ejemplo, el pasado año más de 12 millones de británicos visitaron España, con lo que se supone desde el punto de vista económico y comercial, y al mismo tiempo todo lo que significa el capítulo de relación cultural entre España y Gran Bretaña, que está adquiriendo, como les hemos dicho antes, y hemos tenido el interés de ratificar el primer ministro Blair y yo esta mañana, un interés renovado en esa relación entre España y Gran Bretaña. Última cuestión que yo quiero decir antes de pasar la palabra al primer ministro Blair y ponernos a su disposición. Yo creo que ese nuevo impulso de relaciones entre el Reino Unido y España, como les he dicho, es sin duda sumamente interesante. No quiere decir que no tengamos problemas que resolver o que no tengamos en ocasiones puntos de vista diferentes, faltaba más, pero sin duda estamos ante unas posibilidades de trabajo político conjunto entre el Reino Unido y España, como no habían existido en muchas ocasiones con anterioridad. Yo comprendo que en algunos ámbitos esto puede ser chocante. Pues lo siento mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es. Entiendo que puede ser en ciertos ámbitos preocupante, pues lo siento mucho, ¿qué le vamos a hacer? Pero nosotros creemos que ese impulso conjunto británico-español, en orden a esa reforma económica y social europea, y en orden a garantizar lo que significan las condiciones de estabilidad, de crecimiento, de prosperidad en Europa en un marco de confianza, pues es extraordinariamente positivo. Este proceso, esta situación de confianza, como insisto, creo que es muy positiva que se mantenga para el futuro, y así estamos muy de acuerdo en hacerlo el primer ministro británico y yo mismo. Yo no quiero decirles nada más, sino que estoy muy satisfecho una vez más de esta posibilidad de esta reunión anual entre el primer ministro británico y el primer ministro español. Y con mucho gusto ahora el primer ministro Blair tiene la palabra y luego nos pondremos a su disposición.